Porque a diferencia de los otros gorros que hemos tejido en el canal, que son todos así, por ejemplo, de un solo color, este tiene una franja del mismo tamaño, del mismo grosor, que va justo en medio y ya del otro lado es todo del otro color, ¿no? Azul. Entonces voy a hacerlo paso a paso, es súper sencillo, súper fácil. Te voy adelantando que esta franja de celestes siempre va a ser de 8 varetas. Esto va a hacer que se mantenga siempre del mismo tamaño. Este gorrito base es para un talle de 1 a 3 años según las medidas. Pero como puedes ver, las medidas de 1 a 3 años son muy similares a las de 3 a 10 años, así que se adapta bastante bien a edades un poquito más grandes. Así que es un tamaño ideal como para negocio, para un emprendimiento. Así que vamos con el paso a paso para hacer este gorrito. Voy a estar usando lana celeste y lana azul. Así que tengan sus dos hilitos cerca porque vamos a estar cambiando de colores. La forma de tejer, o sea, los aumentos y los puntos, es igual a todos los gorritos base que hemos hecho. Solo que acá lo que va a hacer la diferencia va a ser dónde hacer el cambio de color. Vamos a empezar con un anillo mágico haciendo varetas. Voy a estar subiendo mis tres cadenas y voy a estar haciendo 12 varetas. Una vez que tengo mis 12 varetas, voy a estar cerrando mi anillo y voy a estar uniendo con un punto deslizado como siempre hacemos. Una vez que ya tengo mi anillo mágico, voy a estar cambiando de color a azul. Acá lo cambio justo antes de cerrar con el punto deslizado para que me quede más prolijo. Subo 3 cadenas en el azul y vamos a estar tejiendo como siempre hacemos todos dobles. Vamos a estar tejiendo en este azul todos dobles. Vamos a estar haciendo 4 aumentos acá. 1, 2, ya voy haciendo acá 2 aumentos, o sea 4 varetas. Acá hago mi tercer aumento y hago mi cuarto aumento. Antes de terminar mi cuarto aumento, voy a cambiar de color al celeste, porque ahora voy a seguir trabajando igual, todos dobles, pero en celeste. Cambio de color a celeste de esta forma. Y ahora en celeste voy a seguir haciendo mis aumentos, todos dobles, pero esta vez en celeste 4 también aumentos, ¿no? Acá hacemos el primer aumento 1, hacemos el segundo 2, hacemos el tercer aumento y acá ya haríamos el cuarto aumento. Y en este ya estaríamos cambiando de color para tejer el siguiente punto, otra vez a azul. Acá. Lo termino con el azul, así ya en el siguiente punto está todo azulito. Una vez que ya cambié, voy a seguir haciendo aumentos como normalmente hago, solo que esta vez en azul voy a hacer 4 aumentos en azul, ¿no? Acá hice el primero. Acá hago el segundo. Vamos a hacer el siguiente. 3. Y hacemos el siguiente 4. Que sería el último aumento. Una vez que ya terminé acá, esto me queda un poco suelto porque se está abriendo de acá. Un poco, siempre ajusten sus hilitos cuando van intercambiando los colores. Y ahora sí, uno con un punto deslizado. Y terminaría así mi segunda vuelta. Como vieron, es exactamente igual que tejer
el gorro de un solo color, hicimos 6, 12 varetas y acá hicimos todos dobles, solo que se va a cambiar dónde vamos a cambiar de color. Hicimos los primeros 4 aumentos en azul, 4 aumentos en celeste y 4 aumentos otra vez en azul. Ahí tenemos nuestras 12 varetas. Y ahora nos quedaron 24 varetas en la segunda vuelta, ¿no? Porque duplicamos con el tema de los aumentos. Ahora vamos a hacer nuestra siguiente vuelta, que sería un punto, un aumento. Vamos a comenzar, está bien, en azul, 3 cadenas y voy a comenzar haciendo un punto, un aumento. De esta forma, un punto, un aumento, y esto lo voy a hacer 4 veces, ¿no? Acá hice una sola vez, un punto, un aumento, una sola vez, y lo voy a repetir 3 veces más para tener 4 veces. Acá tengo un punto y acá haría mi aumento. Ahí serían 2 repeticiones. Voy a hacerlo otra vez. Una. Acá hicimos un punto, un aumento, 4 veces hasta llegar acá a alinearnos con el azul. Ahora vamos a seguir tejiendo un punto, un aumento. No va a cambiar nada, solo van a cambiar los colores. Me toca un punto, voy a estar tejiendo un punto acá. Y en el siguiente ya me tocaría el aumento. En este aumento, que van 2 varetas, voy a hacer una en azul y la otra ya la haría en celeste. Así que hago una en azul y la otra ya la estaría haciendo en celeste. Así que voy a estar cambiando de color ahora nomás. Ahí va. Hice una en azul. Y en el mismo punto, porque estamos haciendo el aumento, acuérdense, lo hago en celeste. Entonces, para que quede claro, hicimos un punto, un aumento, acá 4 veces, hasta alinearnos en el azul. Y acá ya hicimos un punto, un aumento, como siempre vamos a hacer. Pero este aumento que le sigue, hicimos una vareta en azul y la otra en celeste. Ahora sí, continúo tejiendo en celeste. Voy a estar tejiendo ahora, sigo un punto, un aumento normalmente, una, y acá ya regresaría el aumento, 2, 1, y acá 2, el aumento, digamos, 1, 2. Y acá me toca un punto. Yo puedo ir contando mis varetas. Yo acá tengo 8 varetas celestes y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 varetas celestes. Esto más o menos me va a guiar de cuándo tengo que cambiar a color. Sino también pueden guiarse con las medidas, ¿no? Pero yo me guiaba contando siempre que me queden acá 8 varetas celestes en todas las vueltas. Acá ya tengo 8 varetas celestes, así que cambio al azul. Y sigo tejiendo normalmente. Ya me tocaría, este fue el aumento, este es el simple, y ahora ya me tocaría hacer el aumento. Lo tejo normalmente como si fuera de un solo color. Acá tejo el aumento. Y sigo con un punto, un aumento en toda la vuelta. Un punto, un aumento. Hasta terminar la vuelta. Esta vez ya me quedo con el azul. Acá ya terminé de dar mi vuelta de un punto, un aumento. Espero que esté quedando claro. Cualquier cosa me lo pueden dejar en los comentarios. Voy a estar subiendo para mi siguiente vuelta mis 3 cadenas. Y voy a estar tejiendo 4 puntos. No, perdón. Y voy a estar tejiendo 2 puntos, un aumento. Igual que como tejemos los gorros, ¿no? Voy a estar tejiendo entonces 2 puntos, un aumento, hasta llegar hasta acá, hasta el azul. Una vez que estemos acá, yo les voy a guiar de en qué momento hacer el cambio de color. Pero siempre van a ser así, 2 puntos, un aumento. Voy a seguir tejiendo. Yo acá ya estoy llegando a lo que es el color celeste. Hasta acá hice 4 repeticiones de 2 puntos, un aumento. Y voy a estar haciendo una
más una, dos, tres. Yo acá estoy agarrando la vareta celeste, donde estaría haciendo el aumento. 4. En total entonces hice 5 repeticiones de 2 puntos, un aumento, hasta llegar hasta acá. Acá este es mi aumento, y ya en el siguiente yo ya sé que voy a estar cambiándolo al celeste. Así que acá ya cambiaría de color de esta forma para que me quede prolijo. Hay un video de cómo cambiar de color en el canal, te lo voy a estar dejando por acá o también en la cajita de información. En el link están todos los tutoriales básicos de crochet. Entonces, 2 puntos, un aumento, 5 veces repeticiones, y ahora ya voy a celeste haciendo, sigo, ¿no?, con 2 puntos, un aumento, y lo voy a hacer por 2 veces, o sea, 2 secuencias de 2 puntos, un aumento. 1. Acá ya estaría haciendo mi aumento. Vamos a hacer 1, 2, y acá el aumento. Y ya acá estaría cambiando de color, ¿no? Recuerden que para cambiar de color, antes de que termine de hacer el punto, ya cambio al color de la siguiente vareta. Como pueden ver, nos quedan también 8 varetas si las contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siempre nos están quedando 8 varetas. Voy a cambiar acá el hilo. De esta forma. Listo. Así en la siguiente ya estaría haciendo azul. Ya de acá hasta el final, pues como siempre, 2 puntos, un aumento. De acá ya no hay más cambios de color. Los únicos cambios de color son en medio, ¿no? 2 puntos y acá el aumento. Y así voy a estar tejiendo hasta el final de esta vuelta. Acá terminé de dar toda mi vuelta. Voy a estar subiendo 3 cadenas para la siguiente. Y voy a estar tejiendo ahora 3 puntos, un aumento. Voy a estar tejiendo normalmente 3 puntos, 1, 2 y 3, y después el aumento. Esta sería mi secuencia, 3 puntos, un aumento, y la voy a estar repitiendo 5 veces, incluida esta. Esta sería la primera, y voy a estar tejiendo así 5 secuencias hasta más o menos llegar a esta altura, ¿no?, donde terminaría el celeste. Vamos a ir tejiendo entonces 3 puntos, un aumento. Acá terminamos ya nuestras 5 secuencias de 3 puntos, un aumento. Estamos acá y vamos a seguir tejiendo 3 puntos, un aumento. El siguiente vamos a hacer 1 en azul, y ya los otros 2 puntos que tendríamos que hacer y el aumento lo vamos a hacer en celeste. Es decir, que en esta secuencia que estamos iniciando solamente el primer punto va a ir en azul. Ya el que le sigue va a ir en celeste. Hacemos un cambio de color antes de terminar de cerrar mi punto en azul, así queda más prolijito. Ahí nos quedó el puntito azul. Y ahora sí, hacemos los otros 2 varetas, 1 y 2, para que nos quede de esta forma, ¿no? 3 puntos, de los cuales el primero es azul. Y ahora sí, el aumento. Y seguimos, ¿no? 3 puntos acá, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora ya nos tocaría hacer el aumento, ¿no? Este aumento voy a hacer una vareta en celeste y la otra va a estar en azul ya. Así que ahora, antes de cerrar esta vareta, voy a estar cambiando de color a azul. De esta forma, tejo mi aumento, una vareta del aumento en celeste
y la otra azul. Me estaría quedando de esta forma. Ahí se nota 1, 2, 3. Y acá lo aumento, en la cual uno es celeste y el otro es azul. Y una vez que ya cambié de color, sigo tejiendo mis tres puntos, un aumento hasta el final de mi vuelta. Ya esta sería mi última vuelta de aumento. Yo de acá en adelante ya podría tejer todo puntos simples, un punto en cada punto, y eso sería mucho más sencillo. Ahora te lo voy a explicar bien cuando termine de hacer esta vuelta. Acá ya terminé de tejer toda mi vuelta y ahora sí, como te decía, vamos a hacer todos simples, o sea, un punto en cada punto. Subo mis tres cadenas y voy a empezar a tejer todos simples. Puedes guiarte tejiendo todo esto azul, hasta llegar a mi última vareta azul, que es esta. Acá tejerías la última azul y comenzarías a tejer tus 8 varetas en celeste. Teje hasta llegar acá a mi última vareta en celeste y cambiar a azul, y otra vez teje todo en azul hasta dar toda la vuelta, ¿no? Y vuelves a hacer otra vez lo mismo. O también puedes guiarte de que voy a iniciar acá y vas a hacer 26 puntos en azul, 8 puntos en celeste y luego 26 puntos en azul. Esa sería la forma de tejer ahora. Serían todos simples. Es muy sencilla, es como hicimos todos los gorros. Y vamos a estar tejiendo así, todos simples, hasta la vuelta 10. ¿No? Acá pueden ver el gorrito terminado. Acá hicimos aumentos y ahora vamos a empezar a hacer todos simples, como les expliqué, hasta tener la vuelta 10, que sería esta. Esta sería la vuelta 10, que es nuestra última vuelta que vamos a estar haciendo cambios de color. Recuerden, tejen todo hasta la línea azul, 8 varetas celestes y otra vez todo azul. O 26 puntos en azul, 8 puntos en celeste, 26 puntos en azul. Una vez que terminan de hacer esta vuelta 10, van a hacer la vuelta 11 y 12 en celeste. Ya no hay cambio de color, todo en celeste. Solamente van a hacer el cambio de color cuando inician la nueva vuelta. Una vez que ya tenemos hecho nuestro gorrito base, yo en mi caso le voy a hacer orejeras. Te voy a estar dejando por acá arriba el video que hicimos con las orejeras paso a paso para que le puedas añadir a cualquier gorrito de los que hemos tejido. Y también te lo voy a estar dejando abajito en la cajita de información. Igualmente ahora te voy a dar una breve explicación de cómo hacer las orejeras, pero si lo quieres ver a profundidad te recomiendo ir al video. En este caso, como nuestro gorrito base tiene esta franja de en medio, vamos a ponerlo justo a la mitad a nuestro gorro, que ambos lados estén más o menos iguales. De esta forma, y vamos a estar buscando la mitad del tejido, o sea, de acá a acá, más o menos la mitad. Vamos a comenzar nuestras orejeras con 12 varetas, ¿no? Así que más o menos contemos, la mitad sería acá. Así que 1, 2, 3. Más o menos comenzaríamos acá nuestra orejera, y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y terminaríamos acá. Entonces sería como el pedacito justo de medio. Una vez ya marcado, voy a estar haciendo 12 varetas de este lado, ¿no? 1, 2 y 3, subo mis 3 cadenas y voy a tejer 12 varetas. Yo en este caso, esto sería mi extremo y otro extremo estaría acá, así que tejo por este lado. Cuando las hagas, fíjate bien que queden justo a los lados, ¿no? Si yo tejería para este lado, me quedaría al frente de la cabecita, y eso es lo que no queremos. Voy a estar haciendo entonces 12 varetas del mismo celeste que usamos. 3. Una vez que completé mis 12 varetas, vieron que queda justo en medio de lo que sería mi gorrito. Voy a estar doblando mi tejido, lo giro y voy a estar disminuyendo siempre un punto de ambos extremos, un punto de acá y un punto de acá.
de la siguiente forma. El primer punto que está acá no lo voy a estar tejiendo, lo voy a estar salteando y recién voy a estar haciendo un punto deslizado en el segundo, o sea por acá. Y de esta forma me salteo el primer punto y comienzo a trabajar en el segundo. Ya estando en el segundo voy a estar subiendo mis tres cadenas y voy a tejer varetas. La primera va a estar justo en el mismo punto porque voy a solamente saltear el primer punto, ya en el segundo estaría trabajando. Y voy a estar haciendo en este caso 10 varetas porque el último punto también lo voy a estar dejando sin tejer. Y de esta forma voy a estar haciendo la formita como de triángulo. Entonces vamos a estar tejiendo de esta forma, ¿no? Siempre cuando volteemos el tejido voy a estar obviando el primer punto y el último. En este caso son 10 varetas y la siguiente vuelta serían 8 varetas. Acá terminé mis 10 varetas y el último punto lo dejo sin tejer. Y repetimos de la misma forma, giro mi tejido, el primer punto no lo toco, recién hago punto deslizado en el segundo. Y ahí mismo ya comienzo a trabajar, levanto mis tres cadenas y hago mi primera vareta. Como habíamos dicho, acá tejeríamos 8 varetas. La verdad que las orejeras son muy sencillas de hacer, yo acá lo estoy haciendo de forma rápida. Te recuerdo que si lo quieres ver paso a pasito, vayas al video que va a estar ahí abajo en la cajita de información. Si no lo llegas a encontrar, me lo puedes pedir en los comentarios. Acá tengo listo ya mis 8 puntitos. Voy a girar mi tejido y vamos a hacer la siguiente. Igual, en el primero no, recién en el segundo voy a estar metiéndome y subo tres cadenas y ya de esta forma voy a seguir tejiendo. Acá ya me tocaría tejer 6 varetas, siempre disminuyendo 2, ¿no?, que corresponderían al primero y al último punto que no tejo. Listo, ahí serían mis 6. Vamos a hacer una más y terminaríamos. Y ahí ya terminaríamos nuestra orejera, terminaría siendo de cuatro varetas. Si por casualidad tú la quieres hacer un poco más fina al final, puedes seguir tejiendo de la misma forma, ¿no? Vamos a dejar un hilo más o menos largo, que sería después el hilo con el que vamos a hacer nuestra trencita. Voy a estar jalando de esta forma y del otro lado vamos a ubicarla justo en medio como la habíamos ubicado al principio. Ahí está. Ahora lo giro y del otro lado ya me va a estar indicando dónde voy a comenzar mis varetas y dónde las voy a terminar, ¿no? Recuerda que son 12 varetas. Y voy a hacer lo mismo de este lado para mi segunda orejita. Si por casualidad tú quieres hacer estas orejeras un poquito más anchas, comienza con una base más grande, ¿no? Puede ser 14, 16, pero siempre ten en cuenta esto, ¿no?, que vas a dejar el primer punto sin tejer y el último sin tejer para que se vaya achicando el triangulito. Voy a hacer este lado y vamos a ver después cómo lo cerramos a todo. Acá ya terminé de hacer ya mis ambas orejeras y lo que voy a hacer para cerrar van a ser puntos deslizados alrededor de todo el borde de mi gorrito. Por acá también voy a dar toda la vuelta hasta que me vuelva a unir por acá, ¿no? Vamos a hacer puntos deslizados. En el caso de la parte de la orejera vamos a picar más o menos a una misma distancia entre ellos, ya que no tenemos la guía de las cadenas, así que vamos haciendo un poquito de ojo en esta parte.
Una vez que llegamos a lo que sería el gorrito, ahí ya tenemos los puntos, así que es mucho más sencillo. Estos puntos deslizados hechos en todo el borde, lo que van a hacer es darle un poco más de cuerpo a lo que serían nuestras orejeras, ¿no? Así como hicimos con las orejitas, que también les hicimos puntos deslizados o puntos bajos, eso es para que se note un poco más la forma triangular del tejido, ¿no? Acá yo ya estoy en la parte de abajo y vamos a hacer los puntos bajos. Recuerda hacerlos no tan ajustados ni tan sueltos, porque esto es solamente para que el gorro con el uso no se vaya a hacer como una olla, ¿no? Es como un cierre, pero si lo haces muy ajustado, pues tampoco se va a estirar. Así que vamos a hacerlo ni tan suelto ni tan ajustado. Acá ya terminamos de hacer todo el borde, nos quedamos en esta punta y vamos a estar cortando del mismo tamaño que la otra hebra que dejamos para hacer luego las trencitas, ¿no? Ahora sí puedo jalar, ahora sí puedo ir jalando mi hilo. Y ahora, para hacer el tema de las trencitas, para hacer las trencitas voy a estar cortando hilos del color que quieras. Puedes hacerlo en todo celeste o ponerle un poquito también de azul, de forma que doblado de esta forma sea el largo de los otros hilos, ¿no? Para que luego podamos podamos hacer la trenza. Voy a estar metiéndome por los extremos de mi gorrito por acá y voy a estar metiendo esta lana que cortamos. Voy a agarrarla de esta forma, pasa por ahí y de esta forma ya quedaría agarrada a nuestro gorrito. Voy a cortar varios hilos y los voy a estar introduciendo de esta manera. Cuando ya tenga más o menos el grosor deseado, voy a empezar a hacer la trencita común y corriente hasta el final y la voy a asegurar con otro pedacito de hilo. Esta parte de las trenzas es muy sencilla de hacer, pero como te digo, tenemos el video paso a paso ahí en el canal. Pero como te digo, tenemos el video de cómo hacer las orejeras con las trenzas paso a paso ahí en el canal, y también en la cajita de descripción va a estar por ahí. Así que ahora yo me quedo haciendo las orejeras y vamos a ver cómo continuamos. Una vez que ya tenemos terminado nuestro gorrito base, vamos a empezar la parte más divertida, que es coser todas las partes. Yo acá tengo las orejitas. Las orejitas las voy a estar cosiendo en la parte de arriba. Primero vamos a bajar el hilo de la orejita. Vieron que la orejita me quedó el hilo acá arriba y yo voy a coser esta parte que son más gruesa que esta parte que está en punta. Entonces voy a enhebrar nuestro hilo en la aguja lanera y voy a bajar el hilo hasta la parte de abajo para poder luego coser esa parte. Por eso el hilo tenía que ser larguito, porque también iba incluida esta parte de enhebrar y llegar hasta la parte de la costura. Una vez que ya llegamos acá abajo, que es la parte de la costura, está listo, porque ahora sí ya podríamos coser esta parte con nuestro gorrito. Lo vamos a estar cosiendo más o menos donde comienza la parte azul de nuestro gorro, ambas orejitas por acá, lo más paraditas posibles. Así que vamos a estar haciéndole varias vueltas para que estén bien seguras. Luego el hocico lo vamos a estar... Ahora con el tema del hociquito voy a estar cosiendo la nariz justo en la punta del hociquito, dejando la parte, porque es como un triangulito mi naricita, para abajo. Voy a coserla en la punta y cuando lo ubique en mi gorrito lo voy a ubicar de tal forma en que la punta quede para abajo. Con el tema de mis ojitos, acá está uno, voy a estar ubicando la parte negra a un extremo de esta forma. No lo voy a estar ubicando en medio ni no, sino a un extremo en la parte de abajo, algo así. Primero lo ubicamos y acá me quedaría así ya cosido. Este ya lo cosí y me quedaría de esta forma, ¿no? Lo voy a estar cosiendo bien pegadito al hocico
dejando un poquito de azul acá abajo, puedes abarcar el celeste que está en medio, no hay ningún problema, pero lo que sí, bastante pegadito al hocico, y que la parte negra también esté pegadita al hocico. Eso es muy importante para poder darle la expresión al muñeco. Cuando estés cosiendo los ojitos, fíjate bien que cosas uno de para el lado derecho y el otro para el lado izquierdo. ¿Por qué? Que no te pase esto, porque luego tienes que descoser. Así que con los ojitos siempre bien pegaditos al hocico, dejando un poquito de azul abajo, y recuerda que puedes agarrar un poquito del celeste. Para las cejitas voy a estar cosiéndolo como si fuera una U invertida, de esta forma, para que le dé la expresión en la parte de arriba, de así, solamente poniéndolas de lado azul sin abarcar la franja celeste. Y ya de esta forma estaría terminado mi corrito de blue. Ahora vamos a ir a coserlo. Te voy a dejar todo el paso de lo que es el hocico para la mitad de cómo lo cosí. Está un poquito acelerado. Igual te voy a estar dejando abajo también en la cajita de información. Recuerda que ahí están todos los links que más o menos hemos hablado, como para que si eres principiante, si todavía no sabes hacer los puntos básicos, si no has visto ningún video de cómo tejer, estos videos te van a ayudar un montón. También va a estar ahí el video que hicimos de cómo coser estas partes, tanto las planas como las que vienen con relleno, como sería el hocico. Con algunos consejos que están buenos, así que te voy a estar dejando el video por abajo también, o acá arriba en la cajita de información. Igual ahora vamos a ver todo el proceso de costura del hocico, el ojo, la ceja y la orejita de este gorrito, y vamos a ver cómo terminaría. Thank you.
así nos estaría quedando ya terminado nuestro perrito. Como vieron, tiene muchas partes, pero es muy fácil de hacer. Queda súper tierno, está súper de moda para los más pequeños, así que es un muy bonito regalo para los chicos. También es ideal como para negocio, porque es muy llamativo y está muy de moda. Así que espero que te haya gustado el video y que te sirva. Y ya nos estamos viendo en el próximo. Si tienes alguna sugerencia, te voy a estar leyendo en los comentarios. Este video nos había sugerido una seguidora, así que espero que te guste, espero que lo veas. Y bueno, nos estamos viendo ya en el próximo. Recuerda que si quieres hacer más gorros con diseño, en el canal tenemos varios. Así que por ahí también te voy a estar esperando. Así como por Facebook, Instagram y TikTok como Crochet y Miel. Si todavía no te has suscrito, puedes suscribirte y no perderte ningún video. Y si quieres apoyar al canal, le puedes dar like y compartirlo. Te mando un besito, que tengas una muy bonita semana. Adiós, adiós.